¡Eso! ¡Mi mamá cocina mejor que la tuya! ¡Hoy los verdaderos en la cocina! ¡La esperanza ha llegado a mi mamá! ¡Wow! ¡Ya con tus compañeros! ¡Démosle la bienvenida a Stephanie Urey, su mamita! ¡Hola! ¡Stephanie, Tati! ¿Cómo le decimos, Percy? ¡Ya con tu compañera! No sé, ella ha venido hoy como Tati, creo, así que yo voy a trabajar con mucho cuidado. Muy suave, ¿eh? Lo que pasa es que Yaco no puede evitar decirme Tatiana. No puede, ¿no? Puede evitar. Sueña. Igualita a su mamá, ¿no? En todas las esquinas, mirita. ¡Oh, Yaco! ¿Qué? ¡Oh, Percy, no es tu hijo! ¡Habla bien, hola! ¡Nos encanta tenerlos todos los actores de Mi Esperanza! Están aquí, dan la hora de lunes a viernes y la pregunta de rigor, Stephanie. Dime. ¿Cocinas? Bueno, cocino, obviamente, pero cocino lo que me gusta. Mira lo que te pone, mira lo que te pone. No sé, tú creo que le vas a ganar a ella. ¿Alguna ilusión personal? El venado, el venado. Ay, Tati, ojalá que sepas cocinar para que te ganes el premio para el bebé. Mamita, ¿le has enseñado a tu hija Stephanie a cocinar en algún momento? Sí, siempre le he enseñado a cocinar, ¿sí? Sí, claro. Son $300 que puede ganar esta noche si le gana a los Stevens y a su mamá. Sí, sí, sí. ¿Sí? De todas maneras, vamos a ganar. Vamos a ganar, sí, vamos a ganar. Listas, las mujeres al poder esta noche, a ver quién gana. Acá tengo un ingrediente secreto, ¿ok? Perfecto. Te lo doy. A la cuenta de 3, 2, 1, ¡va! ¡Arrachaupa! ¡Sí! ¡Qué buena! ¡La mami pila! ¡Arrachaupa, mamita! No vale, qué fácil. A la cuenta de 3, 2, 1, va. ¡Corre, Stephanie! ¡Con los ingredientes! ¡Dime qué tal! ¡Arroz! ¡Arroz! ¡Ajo! ¡Mete el arroz! ¡Ajo! ¡Arriba, Stephanie! ¡El arroz! ¡El arroz! ¡Ya! ¡Encontré el arroz! ¡Ajo! ¡Ajo! ¿Qué más? ¡Sillao! 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 ¡A ella es sexy! ¡Se sigue bajando el pan! ¡Sal y aceite! ¡Corre! Ah, ¡se te va el sal, tiempo! ¡Aceite, aceite y sal! Pero anda trayendo, Stephanie, porque se te va el tiempo. Anda trayendo. 38 segundos te quedan. Sí, aquí. ¿Qué más? ¡Aceite! ¡Aceite! ¡El aceite, el aceite! ¡Aceite! ¿Qué más, mamita? ¡El pollo! ¡Arrachaupa! ¡El pollo, el pollo, el pollo! ¡28 segundos! Pollo, ¿qué más? ¡Pollo, pollo, pollo, pollo! ¡Cabanossi! ¡El huevo! ¡Cebolla china! ¡El huevo! ¡La cebolla china, huevo. Importante! ¡La cebolla, cebolla china, china! ¡Cebolla china! ¡Cebolla china! ¡28 segundos! ¡Allá, Stephanie! ¡Cebolla china! ¡Corre! ¡15 segundos! ¡Se voy a China! ¡Ya, ya! ¡No! ¡Ese poro! ¡Ese poro! ¡Uy, no! ¡Esa! ¡Sí, esa sí! ¡Ya! ¡Nada más! ¡No! ¡Nada más! ¡Mírala ella! ¡Se voy a comer el polo! ¡Los huevos! ¡Ya fue! ¡Ya no! ¡Se nos fue el tiempo! ¡Stephanie! ¡Tú no pierdes! La coquetería y ella se arregla el polo mientras se confunde entre poro y cebolla china. Ay, por favor. Lo que pasa es que... ¿Qué pasó? No, uno se pone nerviosa. ¡Tatiana! Vamos a ver qué le faltó al arroz chaufa de Stephanie y su mamá Rosalina. Ajá. Falta... Ah, jamonada. Le ponen jamonada, huevo, pimiento, comino y kion. Te voy a presentar a una villana más villana que toda la producción de Misterios andan juntas. ¿Así? Ah, no sabes lo que es. Muriel Mongrut, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Sí. Stephanie Oroe ha venido con su... No, como me encanta cuando dicen que soy son mala, pero realmente no conocen la maldad hasta llegar aquí. Más bien, yo debería ser enamorada de Percy. No sé. ¡Ay, no sé cómo está! Pero otro Percy, cambiándolo por el Coco o Sabater. ¿Por el Coco? ¿Cuál es el Coco? Y así, pensando en Coco y Sabater, se ha quedado ahí, ¿no? Cualquiera de los dos también. Pero si tantas ganas tiene de actuar, yo le quiero hacer el clásico casting, ¿no? De siempre. Yo voy a ser el director de casting. Sonrisa. Molesta. Triste. No, no conozco la tristeza. No puede ser. Triste. Es que ahora, para eso tendría que tener corazón. Lo tengo. Voy a tener que venir un ratito para esta parte. Pues es, para esta parte del casting en vivo. Imagínate que estás en una discoteca, ¿ya? Y estás bailando, disfrutando feliz. Pero imagínate, a ver. 3, 2, 1, va. Te está mirando Michelle Alexander, Muriel. ¿Qué pasa? Oye, mira, tanto baile, tanto todo, 19 minutos, ¿ah? No, para estar bailando. Podría haberte dado 21, pero como estás fregando de hace rato, te voy a dar 19. Pero ¿qué? ¿Qué? No, te iba a dar el consejo. Tatiana, Tati, no, arreglas ahorita mismo. Mucho tiempo, mucho tiempo. A la cuenta de 3, 2, 1, va, empezamos. El arroz. Muy bien, la rosera. Qué fácil, porque la rosera al toque lo va a hacer. Sí tiene aceite. Muy bien, ahí está. Muy bien, ya.
La medida, la taza, ¿dónde está para medir? ¿Dónde está? ¿Dónde acá, está? Mami, acá, acá. Tiene que traerla. Sí, no está aquí. Sí, la taza amarilla. Ah, me encanta la mami. Este ya, ya, ya. Ojito. Muy bien, está guiando perfecto. Y no, la China, su máximo plato, creo que me dijo la vez pasada, era agüita rubia. Rápido, hija, rápido. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está el mortero está ahí, mira ese. No, pero quiero, pero los... El... Rápido, hija, no. Rápido, el cuchillo está acá, ahí. El cuchillo. Yo creo que hasta ti no cocina nada. Sí, tú cocina, sí cocina. Oh. Este, el... ahí, ahora, ahí nomás. Ahora la mano de Tati va a moler a ajo. Me muero. Ya, 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 ya. ¿Ya está? ¿Un diente de ajo? Sí, ya. Ya, hija, ya. Ya, la más, el arroz. Uno de arroz, ahí nomás, ahí nomás. Ya, el aceite, el arroz. Pero ya, señores, el arroz, pérese, pues. Ya, echa el arroz. Claro, el arroz. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. ¿Quién quiere aceptar? Público, por favor. Arroz chaufa. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Poquito más. Tienes que apurarte porque el pollo está entero. Ya, ya. Mamita, ojo con el pollo agua, entero. El agua, una taza, un vasito de agua. Ya, de la jarrita, muy bien. Poquito arroz. Seño, más arroz. Estará acostumbrada a darte poquita comida a ti. Somos la época que han estado. Ahí nomás, ya, ya. Ya. Sal, sal. Cuidado. La sal. No. Más arroz le va a poner. Sí. Seño, son dos platos, ¿ah? Ay, ay, ay. Ojo. Un poquito más de agua. Ya. Mira, uno, ya, mira el ojo. Ahí nomás, mira el ojo. Al ojo nomás. La sal. Tatiana. Ella calcula siempre, ¿ah? Todo. La sal. Así que está calculando el arroz. A ver si podía estar con la Elsa. Ya. La pechuga para el pollo. No, señor, señoras, están viendo de lunes a viernes a las 9:30, ¿sí o no? Mi esperanza. Qué lindo es el Percy, ¿sí o no? Solo pechuga. Ya, sí, la pechuga. DJ, por favor, ponme mi música. Elsa, yo te juro que te ¡No! ¡Ay, le da cólera! ¡Cuando lo que me faltará su amor! ¡No! ¡Va saliendo el pollo para el chaufa! ¡Ya, tapa el arroz! ¡Tápalo, tápalo! ¡Tápalo, ya, mi amor! Ya, ¡oye! Ya. ¡Tápalo! Ya estás que le haces caso en todo, ¿ves? Ya estás que le haces caso. ¡Percy, pon un sartén con aceite para pedir el pollo! ¡O sea, ya fue Yaco! ¡Percy, bueno, esa Percy! Esta noche Yaco y Estefan y Brunel están bien confundidos. Están confundidos ustedes. ¡Mamá, ¿qué hago? ¡Este, Yaco! ¿Pongo la sartén o no? ¡Pon la sartén, Percy! Rosalina, usted ya puede entrar. Sí, ya puede entrar, mamita. Sí, los huevos, aquí, mami. Ella está preocupada, ¿dónde están los huevos? ¿Dónde están? Ya, acá están. Yo la ayudo. ¿Dónde está el sartén? ¿Qué ingredientes faltan? El sartén está allá, mamita, allá. ¿Dónde está el sartén? Uy, se caen huevos, se caen. Los pimientos, comino, pimienta, acción. Ya, esta la prendo. Mamita, te faltan ingredientes, dile, le falta el jamón. El kion. Pimienta, jamonada. El pimiento. Acá está la pimienta. ¿Qué le faltaba? El kion. Y el jamón debe estar en la red. El kion. El kion. Ya lo agarró el kion, ya lo agarró. El jamón, ¿dónde está el jamón? La receta completa. ¿Dónde está el jamón? Aquí, la refri. Ya, ya se decidió, ya. Vamos, Stephanie, que corte el pollo. Mamita, ya está acá. Ya, ya, fríe. Échale un poquito. Fríe. El tiempo corre al doble. Uy, no. ¿Ya me puedo retirar ya? ¡Ya te puedes retirar! ¡Sí, ya te puedes retirar! ¡Hoy la cocina tiene esperanza! Mamá, ¿qué hago con el guión? Pélalo y después lo picamos, lo echamos al final. La cosa, los chinos, que es bueno para la gripe. A ver. ¡Uy, el no! ¡Mírala, mírala! ¡No cree nadie! Ya, ve. Anda, ¿sabes qué? De jamón. ¡Ah! ¡Anda mejor los huevos! ¡Ya entiendo! ¡Ya los huevos! ¡Los huevos! ¡Ya sé por qué Tatiana es así! ¡Allá! ¡Allá hay bowls! ¡Para batir! ¡Ay, Dios! ¡Ay, jamón! Ya me voy dando cuenta porque Estefanía es así. Con ese carácter. ¡Uy, el pollo, ese aceite está más frío! ¡Público, nosotros! ¿Ya con qué pasta? ¡El pollo nada! Hay que ponerlo en... ¡Está prendido! Acá hay que pasarlo. ¡Pásalo para otro lado! Se cayó una cosita. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído la cáscara? Mami. ¿Qué se ha caído, mi huevo? ¡Obvio! ¡Se ha caído una cáscara! Un poquito. ¡Hace aeropuerto! ¡El tiempo corre al doble! ¡Buena, China! ¡Bate el huevo! Dice la chica. Es que la cáscara se había caído. Ya, ahí. Vamos, otra vez se cayó un poco de cáscara. ¿Dónde? Acá está. ¡El kiosk! ¡Acá está! ¡Señor, el tiempo transcurre! ¡El tiempo se va! ¡Y la cáscara está que se cae! ¡Vamos! ¡Espérate, me voy! ¡Tres huevos! Sí, porque el tiempo corre al doble. El tiempo... ¡Aprieta! Estefan ha tenido problemas porque la cáscara se le cae cada vez que parte el huevo. Yeah. ¿Qué pasa? Estefan, mira. El tenedor. ¡Percy! ¡Ayúdame! ¡Tatiana, no puedo ayudar! ¡Acá soy Yaco! ¡Estefan y la cebolla china! ¡El pollo! ¡Y la cebolla china!
¡Cuidado con el pollo! Estefan y Ana Alborotada. Espérate, el pollo. Mami, espérate. Uy, qué rico, qué rico. ¡La huele! ¿Pero quién la va a hacer? La cebolla china. Pero si quiero cortar. La cebolla china. No, he hecho. Todavía no, dale vuelta, dale vuelta. Todavía no, mira. Creo que la tenemos fácil, ¿ah? La cebolla china. 19 minutos les dio Muriela. Se está acabando el tiempo. El jodón. ¡No importa! A esa velocidad. No, hermana, yo te quiero un montón, yo siempre voy a apoyarte, pero la verdad es que, entre comillas, ya nació la rivalidad. Más o menos en 4 horas va a estar la cebolla china. ¡Cállate, Percy! Que Estefan y el jodón todavía está acá. ¡Mami! Tienes que entrar a ayudarla, creo. El jodón, ya ni te digo el Cabanossi, ya ni te digo, ya. La verdad es que a mí el Cabanossi no me gusta. ¡Ah, ya, ya no va! Ya, ya no le va a echar, no le echa, no le echa. Todavía no quiere poner el Cabanossi, si va a ser lo único que salve ese plato. Ya, qué más, mamá? Ya, saca el pollo. ¡Tati, tati, tati! Que saques el pollo, dice. Que saques el pollo frito, Stephanie. Ah, ya, está bien, está bien, está bien. No, no te escucha, parece, no te escucha. El pollo, el pollo ya está, sácalo, hijita, sácalo. ¿Ya está? Ok, ya. Ahí, ahí, ¿qué más? ¿Entro ya? Entra, de madre, por acá. ¡Ah, ya, ya! El Cabanossi, el jodón. Después lo pico, ya. Saca todo, saca. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa, Ethel? Sacó el guión. Mira, ya se está comiendo. No me siento súper bien. Lo estamos haciendo bien. Ah, muy bien. No importa lo que diga el resto. Muévelo, muévelo. ¿Pero qué es? Así, muévelo, así, ¿no? Muévelo. Así se hace. No, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Ya el... ¡Uy, no! ¡Está ayudando! ¡Ay, no! ¡Ojo! ¡Está ayudando! ¡Oyaco! El personaje de Percy le dice que es mexicano. ¿Por qué? Porque es de Cuernavaca. Acá veo una clara preferencia del Yaco Eskenazi por Estefan Urbe. No sé, así tú lo has visto. ¡Madre! Yo veo preferencia. ¡Mami, qué hago! ¡Estamos en la cocina! Oye, el Percy es más duro. Siempre me quería llevar a comer pollo. Estaba harta del pollo. Ojito, ojito con esta receta que incluye Cabanossi y jamón. Es algo especial, ¿ah? ¿Eh? Un chaufa bien taipá. Así es. Así. Bien taipá, porque yo solo le pongo jodoc en mi casa, pero tú lo has puesto. ¡Estefan, apúrate! ¿Sí? ¡Apúrate! ¡Pimiento! ¿Cómo va el pimiento? El delgadito, delgado, así, así, está bien, así, muy bien. ¿Cómo, mami? ¿Cómo? Ya, delgado, delgado y tiritas. Yo creo que le va a faltar tiempo, ¿ah? No, 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 tiene que terminar. Yo creo que le va a faltar. Hasta que termine el tiempo. Hasta que termine. No, ¿qué está haciendo? No hables, Estefan. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Estefan, ingredientes. Avanza, avanza. Mamita, ya, perfecto, perfecto. Pero tus ingredientes se lo está cogiendo, ¿ah? Oye, oye, Percy. ¿Qué pasa? No quiero tener problemas con Percy, dale vuelta al arroz. Dale vuelta al arroz. ¡No! Dale vuelta al arroz, no puedes, Yaco, no te confundas. Percy, no puedes. No, en Yaco es que nace. No, que falta poquito, mañana Percy, a las 9:30 está el arroz. Percy, hazle caso a tu suegra. Ya está. No. Grita, ya está el arroz, ahorita lo ponemos en la sartén. Se están confundiendo, no. Se ya. Están confundiendo. Que está el arroz, está grita, todo, el aceite. Me informan por interno que Muriel Mongrú tiene una canción para Tati. ¿De verdad? ¿Cuál? A ver, ¿cuál? Me muero. ¿Qué hago, mamá? Me ya, muero. Dale vuelta al arroz, dale vuelta al arroz. ¿Quién es más mala, Muriel o Tati? Ya, 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 ya. Échale el sillao, hijita. Un poquito de sillao. Y ahí echas todo. Se te iba a pasar ya. Sí, se está como quemando. Ya se te iba a pasar, ¿ah? Ya, échale un poco de sillao y ahí echas todos los ingredientes, yo, porque nos va a faltar el tiempo. Me va a faltar. Más. ¿Más? Ya, dale vuelta, dale vuelta. A ver, con ritmo lo hace, ¿ah? Ella sigue dando la vuelta, sí, a ver. El pollo, el huevo, todo, échalo ya. ¿En la olla? Pero, muy bien, a tiempo, ¿ah? Ya, el todo, todo, la, lo que has picado allá, todo. ¡Déjeme en paz al huevo, señora, por favor! ¡Pimiento! ¡Apúrate! Todo el rato, a ver, el huevo, ya pasó el huevo. Necesitamos darle un reto para que esos sabores se fusionen. Ajá. Stephanie, ¿aceptarías un reto? Bueno, pues acepto. Ya, acepto. Pero no vale, no vale, no vale porque nos ha ayudado también él. Tienes que apretar aquí el botón número 5. Lo hemos importado. Escucha, mamita, mira. ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Ser que eres más lento con mi madre. Mira ahí, mira ahí, la zanahoria. La zanahoria. ¿Qué pasa con la zanahoria? Vamos más a ver. Zanahoria que Percy no hay. Recrea una pelea de Tati y gana, que no sea con Percy. Sí, vamos a mirar la escena. A ver, mírala ahí en pantalla. Ay, no pues. Me quedé dormida. ¿Qué hora es? Ay, Dios mío. Me hubiera encantado de tener el tiempo para verte dormir un ratito más. ¿Qué cosa? Ya me tengo que ir. Que estés bien. Gracias. Chao. Chao. Oh. Mira, tú, toda esa escena. Qué lindo. Qué bonito.
¿Ya? Oye, ¿tú quién te has creído que es? ¡Ay, no! ¿Qué haces saliendo hasta ahora? A mí no me engañas. ¡Ala, Elsa! ¡Ay, qué Elsa, mi madre, así igual, igual a Elsa. ¿Qué haces visitando a mi hombre, ah? Tú te le quieres meter como usted en la cabeza, ¿no? Muero. ¿Qué te pasa? Siempre te pareces de la nada. Estoy harta de escucharte, ti. Serás muy casada. Pero de santa no tienes nada. ¡Qué brava! Esa escena tiene que hacer... Bueno, me imagino que yo haré de Percy. Imagino que yo haré de Percy. Este hará de Elsa. Este es... Y hago de Percy. Stephanie de Tati. Tres, dos, uno, acción. Ay, cómo quisiera que sigas durmiendo para poder seguir admirando tu belleza. ¿Por qué? La verdad me veo bien. Sí, te ves hermosa. Ay, bueno, gracias. Aunque... Yo me tengo que ir. Y lo chévere es que no roncas como... ¿De verdad? Sí, no roncas. Bueno, no sé. Tatiana ronca como... Sí. No, yo no. Yo estoy muy bien. Bueno, sí, me encanta verte bien, gracias. Percy. Ya me voy. Gracias. ¿Ya? Que te mejores. Ya me voy. Cuídate. Ay, no voy a joder estas cosas porque yo me estoy yendo por aquí. ¿Qué tienes? Dios mío, cuidado con las extensiones. ¿Qué le pasa, chica? Por favor, compórtense. Estoy harta de que le pidas favores. No, harta de estar detrás de él. No, harta. No, detrás de él. Tú estás loca. Yo soy su mujer, ¿entendiste? Ok, está muy bien. Échate. Tú eres su mujer. No tienes por qué agarrar mi pelo, ¿ah? ¿Qué? Tú no tienes... ¡Percy! ¡Ahora no entiende! Ya, escúchame, es la última vez. La última vez que te quiero ver cerca de él, ¿me entendiste? Está bien, ya, está bien. Quédatelo si quieres. Por favor, no me digas nada. Quédate ya. Quédate ya. Tú bien campante con ella, ¿no? Ya, quédate ya. Por favor, ¿puedes bajarme mi... Ya. Por favor, en sexys ella. ¡Cosa, Tatiana! Estefan, movido todo el pelo. ¡Ande, nuevo! Oye, ¿qué? Felizmente le dije a Estefan, no veré que no me agarre, me agarró, pero ya. ¡Pucha madre! ¡Dale, de verdad que este arroz chaufa está para matar, ¿ah? ¿Está buenazo? ¡Se ve bien! Te quedaste. Es que me han agarrado así. Esto de la ficción traspasa en todo sentido. Sí. ¿Qué pasó? El pensamiento del personaje se debe apoderar del tuyo. Entonces, ya no piensas tú, sino piensa el personaje por ti. Claro. Es verdad, ¿ves? Y como yo, que de verdad tengo miedo de estar acá. Percy. Tati, baila pues, despacio. Baila. Pero despacio nomás. O sea que los besos, debo Percy, entender que son de verdad. Pero que sí. Besos entre Tati y Percy son reales. Me han cambiado el tema, dense cuenta todo el público. Dos individuales. No pregunté por los besos. Iguales. No, son reales, pues este. El... ¡Qué rápido! Tati, de verdad. Claro. ¡Me muero, mami! Pero, ya, hijita, ya por pero el... Stephanie tiene su esposo. Claro, tú también, tu esposa. Por eso, pero Percy y Tati sí chapan. Ay, qué rico con día esta noche, ¿ah? Ya, Percy, Tati, ¡ay! ¡1:10! Para servir, un minuto, tienes que servir. Por favor, permiso. Me muero. ¡Último minuto! Ya también. Se está acabando el tiempo. Hoy jugamos por $300. Arroz, la esperanza llegó a mi mamá cocina. Quedan 45 segundos. Después sirve más, dice la mamá. Después todo, que lo sirva. Porque él come bastante, ¿eh? Todo, que lo sirva. Y mis 2 minutos extras. Y mis... ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Uy, no! ¡Está segundo! Los tenedores. ¡Más, arriba, más en el otro! Muy bien. Está pálido este arroz chaufa, creo que más... ¡Qué rico! ¡Pálido está! ¿No? De repente va a funcionar porque este pañal es deportista, dice. ¡Uy, no! Más sillado, creo. Más sillado. Y ahora sí, las chicas de Gareca Tota. ¡Vamos, 10! A ver. 9. Me muero. Ya. 6. No. 4. 3. 2. 1. ¡Término! ¡Música! Ahí. Que te quiero, que sin ti yo moriría, si me faltara su amor. Ahí estamos. Yaco, tú te ríes todo. Espera, por el cabanoso. ¿Cuál me llevo a la jueza? ¿Cuál crees que está mejor para la jueza, para que ella lo evalúe? Mami, mamá, tú decides. Mami, mamá. Sí, sí. Me lo llevo, mucha mami, suerte. Mamá. De verdad, me da ganas de comérmelo también. Sí. Se ve riquísimo. ¡Jueza! Ven por acá, mi amor, ponte este lado. Chicos, vengan por acá, por favor, Yesenia. Mamá. A ver,
A ver, mamita, pruebe usted a ver qué tal le ha quedado el arroz. Se ve a su hija. Que está delicioso. Se ve que está rico, sí, muy rico. Porque el plato... A ver, madre, riquísimo, ¿sí o no? Muy, muy rico, muy rico. A ver, a ver. A ver, madre. A ver. Se ve, tiene buena pinta. Y Percy, tú, ¡uy, qué rico! Sí, señorita, claro. Mira. Compañero. Muy bien. ¿Qué tal está? Delicioso. Delicioso. Muy bien. Ganamos, ganamos. ¿Les ha gustado, chicas? Vayan por ahí con la esposa maravillosa. ¿Puedo probar también? Sí, claro, ustedes tienen que probar, pero vamos a esperar que estén por allá las chicas para que puedas rajar sin tener miedo de que Tati nos pegue a los dos. Ah, bravo ahí. ¿Eh? Tatiana da miedo en la vida real, ¿tú qué crees? En la vida real y en la ficción. En la ficción. No, sí. Su esposo es campeón de Muay Thai. Por eso, pe, imagina. Imagínate. Y encima mide como 2 metros y medio. Imagínate. Está más grandazo. Imagínate esas broncas. Goku Vegeta. No, por la pura. ¿Para qué? Mejor es que serán vivos. ¿Qué tal está ahí, Yesenia? ¿Rico? ¿De verdad? Nosotros hemos quedado satisfechos con el plato, pero vamos a ver qué dice nuestra Nobel actriz y revelación 2018, Muriel Mongrut. Bueno, el arroz chaufa de 4 ingredientes de la participante. Se ha esforzado, puedo decirlo. Lo he visto, lo he visto. El arroz está un poco duro, un poco seco. Vamos a probar el pollo. Buena textura, en realidad buena proporción de ingredientes. No está tan mal. Hoy les quiero contar algo. Ayer noté en mi casa que mis hijas estaban cada una en lo suyo. La mayor pintando y la menor jugando. Entonces me puse a preparar unas fresas con leche condensada Nestlé. Miren qué rico. Y en menos de un minuto las tenía las dos en la cocina. Estaban felices por el postre y yo feliz de poder estar con ellas. Tú también tienes el poder de unir hoy a tu familia con la cremosidad y dulzura de leche condensada Nestlé. ¡Ah, mira cómo corta! Muy ¡a bien. La miércoles, todo de piraña! A ver. Probablemente seas el hombre que mejor corta la cebolla en la historia de mi mamá cocina mejor que la tuya. ¡Acá hay papa, mamá! ¡Mamá, y hay más papa, mamá! Ay. ¡No! Nos vamos a una pausa. Muriel, déjate un poquito de chaufa para la gente. ¿Eh? ¡Ay, cómo cocinará Luis José!
El pasito. Ahí está. Uy, no, esto es. Ellos tienen que cocinar. Son los verdaderos de la cocina. Los actores de Mi Esperanza. ¿Quién gana esta noche? Por favor, chicos. Uy, no, ya. Acá está el personaje total. Vámonos. Por aquí, vámonos a cocinar. Por favor, mamita, vámonos. Yaco, vamos. Vamos. Hacer, por favor, el cine. Tatiana, anda con tu mamá inmediatamente. Tienen que ganarle. ¿Ya vieron ese chaufa? ¿Qué te pareció el chaufita? Está bonito. Parecía aeropuerto, pero está rico. Está bonito. Está bonito, está bonito. Ay, oh, ¿qué pasa, señora? Pero está bonito. Qué guapi, qué joven Yesenia, la mamita. ¿Verdad? De Luis José Stevens. Pase por acá. José, por favor. ¿Qué pasó? Un besito al hijo. Y pico. ¿Estamos listos? All right. Sí, perfecto. Vamos con el ingrediente secreto. A la cuenta de 3, 2, 1, ¡va! ¿Te gustan las aceitunas? Papa. Exacto. Papa rellena. Papa rellena con la salsita criolla, ¿ya? Con salsita criolla, sí. Perfecto. Perfecto. Sí. ¿Pueden ver a los ojos del Stevens, por favor? Míralo. Como que te mira así, ¿no? Parece que estoy en el personaje, no sé, medio así. Muchas gracias. Muchas. Tú también tienes una mirada muy... Muchas gracias, pero tú miras así. No, yo siempre miro así, los ojos, conmigo, la gente con mi mirada, sí. Siempre. Compórtate, oye, no seas trampolingo. A la juez, ahora te la presento. Le haces así, ojitos también. Ya. Primero los ingredientes. A la cuenta de 3, 2, 1, va. Papa rellena, ingrediente, papas, corre. Papas, papita. El ajos. Papita, ajo. Papa, cebolla, ajos. Más rápido, ya, más rápido. Papa, cebolla. Acá, ¿no? Más? Acá. Papa, sí, cebolla, ajos. Papa rellena. El ajos, la cebolla. ¡Uy, se le va el tiempo! ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más. ¿Qué más? Y el huevo acá, el huevo. La carne. La sal. Y el se huevo. Le va el la tiempo. Sal. ¡La sal! ¡Dos kilómetros! ¡El aceite! ¡Uy, el aceite! ¡Aceite, aceite! ¡Aceite, aceite! ¿Qué más? ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Ay, colorado! Caldo de carne. Huevos. Pasas. Azúcar. Limón. Exacto. Eso faltó. Te falta un montón de cosas, pero tiene la gran oportunidad de hacerle esos ojitos a nuestra jueza. Muriel, nuestro invitado, le falta bastantes ingredientes y es papa rellena, la ha tocado. Míralo, por favor, ¿cuánto tiempo le das? Bueno, no sé qué papa va a ser, porque casi todos los ingredientes están ahí. Ahora yo, hasta donde yo sé, este no. Joven que veo acá, está coqueteando con medio set. ¿Lo has visto? Así, ¿también lo viste? Así sí. Quizás con una mirada, a ver si te alcanzan lo que te falta. Pues. Voy a dar 22 minutos solamente porque considero que es un plato difícil. A ver si con la mirada también hace la cocina, prende la olla. De repente un baile quiere, de repente. ¿Quieres bailar? ¿Quieres un bebecito? Uy, mira lo que puedas hacer, hijo. ¡No! ¡Uy, no! Se va para galán el Steven, ¿está? ¡Ahí va! ¡No! 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 ¡Ya está de mal! ¡Está de mal! Por favor. ¡Vuelta, vuelta, Muriel! Mira, de 22 puedes sacar el 19, ¿ah? No, 22 puedes sacar el 19. A cocinar, por favor. Listos, 22 minutos entonces. ¿Lista, mamita? A la cuenta de 3. Sancocha la papa, tienes que sancochar. 1, ¡va! ¡Ya, empieza! Luis, sancocha la papa. Sancocha la papa. La papa, sancocha. La papa rellena es bien difícil de hacer, me informan. Las ollas por allá. Sí. Pero yo quiero todo el huevo, ¿cómo hago? Hay que esperar, yo te aviso, mamita. Hay que sancochar. El Steven es bien atolondrado, así que ponte un poquito más lejos. Pero mira, uy, cuidado, ¿ah? Ha cortado las papas, algunas las has cortado, otras no. Arroz tuvo que sacar, tampoco no tenía el arroz. Ve picando la importa. Carne. Mami, picamos la carne. Pica chiquitita, no escucho. Chiquita. ¿Qué podríamos ir avanzando?
Está picando la carne, sí. Mamita, ¿va bien? Tienes que decirle porque él no sabe qué hacer. Es que él sabe cocinar también, así que si yo le digo se va a molestar porque sí, sí es picado para la cocina. Es escucha, Yaco, la mami está diciendo que no le puede decir nada al hijo porque se va a molestar porque es picón. No, que me diga. Tenemos acá una aclaración. Que se vaya anticipando lo que voy a hacer, nada más. Steven, yo sé que tú no sabes preparar papa, yo sé que tú sabes preparar hamburguesas. ¿Quién? El Steven. ¿Sabes preparar el Steven hamburguesas? Sí, claro. El Steven. Pero tu mami te tiene que guiar. Sal, 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 primero la sal, primero la sal. La mirada le va cambiando. Le va mira. Pimienta comino. Pero vamos, mamá. Pimienta comino. Estaba en gato, ahora está en león. Dios mío, detrás de cámara lo he visto coquetear con medio set y ahora ni ríe. Ah, mira cómo corta. Muy ¡Hala, bien. Miércoles, oh, de piraña! A ver. Probablemente seas el hombre que mejor corta la cebolla en la historia de mi mamá cocina mejor que la tuya. Un aplauso para Luis Jóquita. Ahí están mis tías. Dime, mamá, ¿qué pasó? El ajo. El ajo, dice, el ajo. ¡Cesenia! Ya puedes entrar, mamita. Ya puedes entrar, Cesenia. Sí, ¿eh? Arroz. Mira. Ahí va, los huevos, Cesenia, Dios. Caramba, Yaco, tienen que apurarse. Ya, a ver, cuidado, Yesenia, no te vayas a caer. ¿Qué le faltaba? ¿Qué faltaba? Aquí colorado. ¿Qué faltaba? El arroz. El caldo está allá. Azúcar, limón, pasas. El arroz, ¿qué le está pasando? Está con los nudillos, rompiendo el ajo, ¿es esto? Huevo. Creo que hay poca comunicación porque no le dice que traiga el arroz a la mami, el arroz. Ahí está el caldo. Sale el caldo de carne. Y con eso los ingredientes están completas. ¿Qué falta? Mamita, el tiempo se te va. Deja agarrar. ¿Qué más te falta? ¿Qué más te falta? Mira el agua, ya salimos. ¡Hala! Las pasas tienes, las pasas tienes. ¿Las qué? Las pasas. Acá está. Ah, va a ser arroz en la olla tradicional. Las aceitunas no hay. Yesenia, se te va el tiempo. El tiempo transcurre el doble, no hay. El huevo sacocha con el okay. El arroz también podías hacer. El arroz lo he puesto en la olla, pero en la olla arrocera. Tu mami quería que lo hagas en arrocera. ¿Quieres que lo ponga en arrocera? El arroz es mejor, más rápido. Acá. Aquí. Acá. ¿Para qué eso? Si ya... El arroz lo he puesto ahí, pero la mami le ha dicho que lo cambie. Pon rápido, sácala, apaga, porque se te va a quemar. Cuidado que te quemas. Quiero. Ya. Es un chico decidido, él hace y deshace. A ver, uy. Sácalo con el cucharón. Hay que tapar la olla. Tapa la olla. Aceite, le has echado un poquito. Ya le eché. Okay. Prendelo. No lo has prendido. Lo prendido. Está Steven. ¿Está ¿Dónde está Esperanza? Esperanza, ¿dónde está Esperanza? ¿Dónde está Esperanza? Tati, el Steven hace lo que él quiere en la cocina. Míralo. Ya, hasta el aderezo. Prende la sartén. La sartén ha prendido la sartén. Ya, oye. Es el aceite. El aceite. Oye, el hijo de la Elsa, El aceite. Tatiana, por favor, no hagas desorden. Señor, tiene un hijo maravilloso. Sí, lo sé. Steven es trabajador. Solamente que está enamorado de alguien que creo que no es para él. No es tuyo. Te lo digo aquí porque a mí también me ha pasado lo mismo. Tatiana, no. Por favor. Vamos a calentar esto, ¿eh? El Steven es autosuficiente en la cocina. Quiero ayudarlo. Entra, mamita, éntrale. Entró Yesenia. Tatiana, cuidado. Chao. Uy, chao, Tati. Chao, Tati. Le he echado pimienta a la carne. Quiero ver cómo va a hacer la papita. Se está quemando, ¿no? Felizmente, le dio 22 minutos. Oye, ¿verdad? Comiera. Falta rellenar. Mami, se te va el tiempo. Te salgo, entonces. Paso. Sí, porque el tiempo se te va a ir. Mejor indícale. A ver. ¿Qué nos falta? Las aceitunas. Sí, aceitunas. Uy, está que limpia. Estas ollas van a necesitar, sí, urgente, ¿ah? ¿Eh? Ay, ¿cómo va la papita? ¿Cómo va la papita? Está acá tapada con los huevos. Uy, no. Falta. ¿Sabes qué? ¿Qué va a hacer? Vamos a sacar un poco de agua. Plan B. Mucha agua está. Le falta, Yaco. Ah, no, mira ya. No puede con su genio. Percy, yo no te doy permiso para que tú ayudes a nadie más que a mí. Lo siento. No, que no ayude. Disculpa, Tati, no, ya no voy a ayudar nada. El aderezo, mueve el aderezo, se ve a quemar, ¿eh? Éntrale, ayudarlo, éntrale. No. Yo quiero ver cuando el tiempo diga que se terminó y acá la receta no esté ni lista. Entró la mamá. Yo te ayudo. El plan C y usar el microondas. Mamá, acá hay para... ¡Auxilio, la papa está cruda! ¡Auxilio! Ya, mami, el tiempo se le va a ir. Se le va a ir el tiempo. Sí. Alejandra, vamos.
Apréndame. Tenemos que aplicar plan C porque, ¿no? Esa papa no basta. ¿Le has contado cómo es el secreto? Le dijo, ya, la papita, agüita un poquito, la bolsa cerradita. Sí. ¿Cuántos minutos de cocción? Lo voy a quemar. ¿Lo vas a enfriar? Pues no. Pero se calienta el microondas. No, pon en la bolsa, en la bolsa. Llega todo, Ranche, para meterle plan C, papa rellena. Uy, claro. Todos están haciendo algo en la cocina porque esto no avanza. Es que no va a acabar porque lo que he debido hacer es, en vez de sancochar en la olla, meter las papas al horno microondas. Era mucho más fácil, Steven. Vamos, resolvemos. Tiene que doler eso. Ay, el tiempo se te va a ir, el tiempo. Que se acabe el tiempo. Ya. Y la música, para que te relajes. El caldito. Una musiquita, amantes, ¿quieres? Amantes. Un poquito de caldito, de caldo del fondo. El caldo. Poquito. Ya. Pero baila, pues, Steven, estás pidiendo la canción. Ahí va. Las pasas de aceituna. Le faltaba la música a él. La pasas de aceituna. ¿Sabes qué recomendaría? Uy, ya entró la mamá. Uy, corriendo. Esta mamá, ¿cuántas veces más va a entrar? Ah. Pero la mami sigue adentro y el tiempo se va. El tiempo. Uy, no, está ayudando a esperar el huevo al hijo. Enseña, por favor, corre. ¿Qué pasa con el huevo? ¿Qué pasa? Que no lo has escuchado bien. Está pasado. Sin huevo. No, reto. Préstame atención, vas a necesitar un reto. Bajemos la música, por favor, para que escuche. Vamos, fíjate la papa. Yo sigo avanzando, no te quiero quitar tiempo. Tranquilo. Oprime el botón número 5, por favor. Oh. ¿Cuál? El 5. Cuidado, ¿ah? Por fin, ¿sabes lo que estás haciendo? Sí. Prueba, pero los dos son. Espérate, mamita, vamos por un reto. ¿Está bien? Los ajíes. ¿Qué significan los ajíes? A ver. Dale con el dardo a la mosca y gana. 2 minutos extra. ¿Con el dardo eres bueno? ¿Con el dardo? Ya. 2 minutos extra. Nosotros ganamos 2 minutos extras. Tienes un minuto para darle así. Si no ganamos. ¿Ya? A la cuenta de tres, dos. No se queme. Le tienes que dar a la mosca. Ahí le diste al piojo. Ay, no, lejos, ¿ah? Vale, con maldad. No. ¡Vamos, León! ¡Es el último! ¡Vamos, José! ¡Ay, no pudo! ¡Vamos, ya, pudo! Entonces, vino. La papa, saca la papa, tranquilo. Este es el bebé que... La mamita entró. Yo te ayudo, yo te ayudo. Los guantes. Por el plan F. Ya está, papi. Ya te la robo. Disculpa, Ethel, eche el aceite acá de una vez, batería, que se vaya hirviendo el aceite, ¿ya? ¿Para qué, Iaco? ¿Para qué? Para freír la papa, hija. Oye, Percy. Yo no fui, Tati. No, el tiempo se les va. Yo no hice nada. ¿Va a freír el huevo? ¿Qué vas a hacer? Pero en esa sartén no, ¿ah? ¿Eh? En otra. ¿Cuánto tiempo queda? La papa, el huevo, no sé, ¿ah? Parece que lo van a lograr. Parece que el milagro de mi esperanza se dará esta noche aquí. En mi mamá cocina. Mamá. Acá está la papa que la mami la... La papa. Sí. Hay que prensarla, la papa. Hay para prensar la papa. Hay prensa, tenedor. Por supuesto. Claro, también has ayudado, Tati. Ayúdalo. Sí, estoy ayudando. No. Tengo varias suegras acá, ¿qué pasa? Uy, no, a Percy todo el mundo le dice lo que quiere, ¿ah? Sí. ¿Puedo entrar? Claro, puedes entrar, mami, lo que quieras. Entró la mamá. ¡Ay! ¡Volvió a entrar! ¿Qué es esto, Steve? ¡Con la mano lo está haciendo! ¡No, con la prensa papas! ¡Lo va a comer Muriel! ¿Han visto? Con la mano aplastó la papa, ¿no es así, ah? Con la mano ha hecho lo de la papa. Bueno, ya, el tiempo se va. Se va el tiempo y Yesenia sale corriendo. ¿Cómo va todo? Yo me sigo comiendo el relleno. Ya está bien. ¿Ya? ¿Puedo entrar de nuevo? No, Yesenia, porque se te acaba el tiempo. Vamos a dar un consejo. Que vamos a dar un consejito y... Mientras Steven... Tú sigues chancando, hijito. Yo diría que con el prensado, pero él con la mano lo ha hecho. ¿Y queda igual? No sé, es un misterio. Yaco, te quiero contar algo. A mis hijas y a mí nos encanta la Navidad. Por eso fuimos a Plaza B a comprar los adornitos para decorar la casa. Qué bueno, Ethel. ¿Y encontraste todo lo que buscabas? Sí, y no sabes lo emocionadas que estaban mis hijas con los colgantes, las luces, todo lo que compramos. Pero yo estaba más que sorprendida con los precios bajos que encontré. Ah, yo también voy mañana, porque en Plaza B encuentro todo lo que necesito para llevar la ilusión de la Navidad a casa y sin dejar de ahorrar. Ah, sí, cuando se trata de ahorro, siempre podemos confiar en Plaza Bea. Gracias, Plaza Bea, por ayudarnos a llevar la ilusión de la Navidad a nuestras familias con precios bajos todos los días.
Descubre la variedad de productos que trae Plaza Bea. Comparte lo mejor con tu familia y prepárate para esta Navidad llevando ilusión y alegría a tu hogar. ¡Feliz Navidad con precios bajos todos los días! Ya, paten, haz la masa, haz la masa, haz la masa, haz la masa. ¡Haz la masa! ¡Aceite! No, 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 aceite. ¡Poquito, poquito! Me pero él tiene la receta. ¡Ah, no! Ahora, papa, ya, sí, ahora... Ya, tengo que hacer la masa con la mano. Ya, pero la masa sí, por supuesto. ¡Se acaba! ¡Abre rápido! ¡Apúrate, la masa, la masa! ¡Ármala, oye! ¡Otra vez! ¡Éntrale, mamita, éntrale! ¡Es que quiere hacer el hijo! ¡Armar la papa! ¡Se acabe, que se 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 acabe! ¡Vamos, Steven! ¡Mamá! ¡Hazle caso, porque Luis José quiere hacerlo a su manera! Y la mami le dice, ya pues, por favor, ya. Ya. Madre, hijo, hace papa rellena. Esta de acá. Ya, ahí, ahí. Esta, ya. Tati, dámelo. Está molesta. Ya. Terminó, Clarina, terminó, pues. Terminó. No, ya, ¿cómo? Con esto ponen la papa, por favor, ¿ya? Ya, para freír la sartén, la sartén. Ya, sartén. Ya, huevo, 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 ya. Ya. Ahí, métele, métele, métele. Ya, ya, parece que ya, mamita, mamita, ya. Ya, oye. Espera. ¡Son dos! ¡Qué caliente, qué caliente! Ya, ahora tiene que hacer otra él. Ahora tienes que hacerlo tú. Ya, una nomás, ya no importa. No, 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 no. Miren la papa que hizo la mamá y mira la que hizo Steven. No es así. ¡Acá hay papa, mamá! ¡Mamá, ya hay más papa, mamá! ¡No! Señor director, mire esta papa rellena, Jaco. Hijito, por favor, deja que tu mamá haga la papa. ¡No! ¡Se sale la carne! ¡No! ¡Por favor, no! Steven, mi mamá cocina mejor que la tuya. ¡Vamos, mami, mami! ¡Pero mamá! No, 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 apriétame, no, no. Ya, claro, que seas ya. Una papa. Por favor, silencio. Aplázalo. Silencio, quiero que veas la papa rellena de Steven. Ya, ahí. Vamos a hacerla, ahí, más, aplázala más en tu mano, así. Hazla. ¿Pero así, qué mojito, pasó? ¿Pensaste que ya no había papa? Pensamos que ya no había papa. ¡Apúrate! ¡Y deja de hablar, oye! ¡Ya! ¡Se le está quemando la papa! ¡No, no, tranquila! ¡Sácala, tranquila! ¡Saca, Jaco! ¡No, no entró! ¡Ya entró en desesperación! ¡Ya, emergencia! ¡Emergencia! ¡Lo estamos logrando, mamá! ¡Harina, harina, 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 harina! No, se le va el tiempo. Nunca he visto eso. Ya, métele, métele. Ya, sal, por favor. Ponla ahí, con cuidado. ¡Jaco! La ensalada. Nunca vimos correr tanto una mamá como hoy día. Págalo. ¡Un minuto! ¿Qué? ¡Un minuto! ¡El arroz! ¡La ensalada! ¡Se quema, págalo! ¡Ya lo pagué, tranquilo! ¡Ya no puedes entrar! ¡Ya no puedes entrar, mamita! ¡Ya no puedes entrar, tranquila! ¡Ya no puedes! ¡El arroz! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ya! ¡No! Sí, ¡no lo puedo ver! ¡La papa, ya! ¡No puedes, no puedes! ¡Ya no puedes entrar! ¡Ya! ¡Te lo dije, mami, al comienzo! ¡Qué falta! ¡Va a ser la... ¡No, no puedes entrar! ¡No! ¡La salsa criolla! ¡40 segundos, Steven! ¡Tranquilo, la papa! ¡40 segundos! ¡Que sigue prendido, no! ¡La gloria! ¡Ahora son 30! ¡Ya está! ¡30 segundos! ¿Qué? ¡La papa! ¡La papa, la papa! ¡La papa, salvaje, ponla! ¡20! ¡Mamá, la papa! ¡Con la mano, animal! ¡No! ¡Es allá! ¡Los individuales! ¡Los individuales! ¡Los cubiertos, los cubiertos! ¡Los cubiertos! ¡No llega, no llega! ¡No puedes apretar! ¡No! ¡Tres! ¡Los platos! ¡Ya! ¡Soy el terminó! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! Bueno, acabo de ver a Tati mismo el Estadio Nacional, último minuto partido. ¡Se acabó! Dile, ¡Se acabó! Los platos no pueden estar ahí. Hay que ser justos. Pero sí, es una papa rellena, no es un chaufa. La estrategia no, ha sido bien difícil. Pero me digo, porque ¿cuál hiciste tú? La que hiciste primero, tu mamá, esta, ¿no? Primero hiciste esta. Claro, primero hiciste esa. Claro. Entonces, sí, ¿cómo se va lo que dice Steven? No seas así. No el en amor de madre que no te ciegue. Ya, ven por acá, Stevens. Ven por me aquí, lo que me ponte a mi costado. Ven por aquí, Steven. ¡Qué lindo! Por favor, vengan. La wow. Prueba de fuego. ¡Qué seria! Me puse muy nerviosa y primera vez que estoy en cámaras y la verdad que lo nervioso. ¡Qué mentirosa! No es la primera vez que estás en cámaras. Ah, bueno, en mi casa. No, lo bueno que no has hecho muy bien. Sáquese la papa de ahí. Lo bueno que no ha llorado porque la vez pasada le preguntaron, ¿y qué tal? Háblame tu hijo. No, mi hijo.
Bueno, entonces ya será quien ha salido tan llorón. Yo también soy llorón. Y ese es mi plato preferido, el que me sale más bien, pero no sé por qué me olvidé todo. No te olvidaste nada. Hasta buenazo. Vamos a saber quién se llevó el programa del día de hoy. ¡Tres, dos, uno! Me muero de ganas a ver quién ganará esta vez.
¿Residuo de la vajilla en pasta? Nunca más. Son cosas del pasado. Cuando los platos y las ollas tienen residuo de la vajilla, es imposible usarlos. Debemos de volver a lavarlos. Pero eso se terminó, porque llegó el nuevo Cif lavavajillas líquido. Cámbiate ya. Prueba el nuevo Cif lavavajillas líquido, máximo poder desengrasante. Escuchen bien. Con el poder de 100 limones que remueve la grasa más difícil. Además, el nuevo Cif lavavajillas líquido rinde 5 veces más que la pasta. No esperes más y cámbiate. Cif lavavajillas líquido rinde 5 veces más y no deja residuos. Puesto que va a estar buenazo. No yo he ido importa, probando de a poco y todo está buenazo, Tati, sí, a pesar que... Ya, no importa, ahorita eres no Stephanie, es ¿no? ¿Qué tal? Lo amo. A ver, hijito, pruébate que te pongas a llorar. Ya está, ya a punto de llorar el Steven. Ya, no yo. No llores, hijito, mi bebito lindo. ¿A su madre está con hambre? No, yo voy a probar, yo, de todas maneras. No trates de convencer a los jueces, Steven. Un aplauso para este equipo, gracias, Yesenia. Anda ya con la muchacha que está... A ver, chicas, vamos a probar. Nosotros tenemos que probar. A ver, madre, tú que Tatiana, eres la... no te hagas, Tati, la light y come nomás. Comeré, que claro, acá pero... la gente se comió tu chaufa. Sí, claro, claro. ¿Qué tal? Salado. Señora, usted de verdad es Tatiana, ¿no? Mamá, a ver. Salado. Solamente porque están ustedes aquí, a ver. Igualita, ¿por qué? Porque estoy con el peinado de Tati, caramba. Salado. Bueno, está un poco dura la carne. Lo siento. No pasa nada. A ver tú. A ver. No. Terrible, ¿sí o no? Terrible. Lo siento, terrible. Lo siento, Steven. Muriel Moncruz. ¿Qué tal está la papa rellena? Bueno, aquí lo que tenemos es el resultado de la mano de Dios, porque haberlo terminado en ese tiempo fue bastante difícil. De contextura arenosa, pero con sabor. Vamos a abrir la papa para que todo el mundo vea el relleno. Lastimosamente no veo el huevo, pero bueno. Vamos a probar el aderezo de la carne. Muy buen sabor, particularmente. De verdad que raro. No me estoy llevando ninguna sorpresa, está bien hecho el plato. Ay, antes, mi querida Ethel, de saber quién ha sido el ganador del día de hoy de este programa tan estresante, yo me estoy relajando con aquí, mira mi bolita esta. Qué lindo. Qué linda, que viene en el kit maravilloso de mi mamá cocina. ¿Qué hay que hacer para llevarse este kit? Exacto, Yaco, solo responder a la pregunta que está apareciendo ahorita en sus pantallas en nuestro Facebook oficial. Y se pueden llevar todo el kit completo, el que todo el Perú quiere ya, el de mi mamá cocina mejor que la tuya. Oh. Eso. Y ahora sí. Vamos a ver. ¿Estamos listos? ¿Cuál de tus compañeros ha ganado? ¡Ay, uy, Dios, qué nervios! Ahora pues, ¿quién ganó esta noche? Dependemos de nuestra jueza Muriel Mongru. No, sí, claro. Yo claro. Creo que mi baile la malogró toda, ¿no? Sí. Claro, depende de mí porque ustedes no lo prueban. ¿Qué? O sea, sí es fácil. Así. Pero ¿qué tal han estado los platos, Muriel? La degustación ha estado rico. En realidad es bastante difícil elegir. He visto que han sudado la gota gorda. Sí. He visto cosas espantosas como esa papa media rellena. Bueno, no voy a opinar el arroz, porque tiene 4 ingredientes. Con todo y eso, yo creo que ya tengo una muy buena decisión. Ha sido bastante complicado. Muy buena decisión esta noche la de Muriel Mongruta. A ver, veamos quién ganó entonces. Muy bien, mi querida Ethel, la esperanza llegó a nuestra cocina. Ya saben, de lunes a viernes a las 9:30, mi esperanza. ¿Qué pasará con Percy? Nos hemos venido de Chosica por la pura. ¿Qué pasará con Percy? Tranquilo, que por acá afuera pasa el chosicano, amiguito. Muy bien. Vamos a saber quién se llevó el programa del día de hoy. En 3, 2, 1, 7, 7. ¡Han ganado! ¡Los dos! ¡Felicidad! La Valle pregunta, ¿quién ganó? ¡Tenemos acá, buena! ¡Venga por aquí! ¡150! ¡150! ¡Ya por acá! ¡Ya lo ganaron! ¡Felicitaciones! Ahora sí, Ethel, estrésate un momento. Vamos. Entonces, primero aquí, ya. Primero las damas. Para mi mamá. Ya la mami relajada bailando. ¡50! ¡100!
150 dólares. Y acá hay Estrella Linda. Ahí va. 50. 100 y 150. Gracias por haber venido esta noche. Familia Peruana, un beso enorme. Gracias por acompañarnos. Eso es, muchísimas gracias. Lo dejamos con Cuarto Poder. Hoy con Cuarto Poder. ¿Qué pasa, señora? ¡Pense, Steven! ¡Tati, chao! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Toda esperanza! ¡Esa! ¡Ay, señores, suave! ¡Hola, hola! ¡Esa es mi... ¡Esa! ¡No, que está leída!